sí. Bueno, sí. Bien, sí, 1, 2, 3. Sí, bien, bueno. Pues mientras decimos algunas palabras, ¿no? Mientras llega. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí iniciando esta nueva sesión del seminario. Y bueno, ofrecemos una disculpa ante todo porque nuestro comentarista Carlos Córdoba viene en camino por una confusión. Entonces estaba aquí en la Dirección de Estudios Históricos de Tlalpan, en la calle de Allende y Juárez, pero pues estaba solo ahí, dijo, ya no va a haber público. Entonces habló y ya ahorita en estos momentos viene en camino, pero bueno, gracias por su comprensión. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a José Antonio Rodríguez. Muchos de ustedes ya lo conocen. De hecho, bueno, pues es una referencia prácticamente de la historia de la fotografía en México y bueno, es un honor tenerlo aquí. Vamos a dar algunos datos, una semblanza curricular muy resumida, porque bueno, sabemos que es mucha su obra. Bueno, José Antonio Rodríguez, bienvenido. Nace en la Ciudad de México, es investigador, curador, historiador de la imagen. Tiene maestría y doctorado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis Lo Fotográfico Mexicano, Fotografía, Violencia e Imaginario en los Libros de Viajeros Extranjeros,
en México 1897-1917. Entre sus numerosos libros y catálogos publicados se encuentran Agustín Jiménez, Memorias de la Vanguardia, por el Museo de Arte Moderno, en el 2018, con edición en inglés y en español. Y en coautoría y coedición, Carlos Jurado y el Arte de la Aprehensión de las Imágenes. Es que es una reedición de este libro mítico y emblemático. Así como Nacho López, Ideas y Visualidad, la Universidad Veracruzana, Fondo de Cultura Económica, autor igualmente de Fotógrafas en México, 1872-1960, editado por Turner y Fomento Cultural Banamex en el 2012. Ha prologado diversos libros de investigación fotográfica, entre los que destaca la tercera edición del libro de Boris Kozoy, Hercule Florence, así como diversos artículos que han aparecido en diarios y revistas nacionales, como La Jornada, Milenio, Diario, Milenio Semanal, Laberinto, Suplemento de Milenio y El Ángel de Reforma, y en revistas internacionales como Extracámara de Caracas, Private de Bolonia, BOM de Nueva York, Chinese Photography de Pekín, entre muchas otros, además de aquí de México. De octubre de 1990 a octubre de 2010, ejerció semanalmente la crítica fotográfica en el diario El Financiero, con la columna ya también célebre Clics a la Distancia. Y asimismo fue director de la revista Alquimia durante más de 2 décadas, desde su fundación en 1997 hasta enero, si no estoy mal, de este año. Actualmente es investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. No sé si, bueno, Patti quiera decir algunas palabras antes de comenzar. Sí, hubo una confusión. Buenas tardes. Hubo una confusión con Carlos. Entonces estaba en la Dirección de Estudios Históricos y se comunicó, pidió que le diéramos 20 minutos. Yo creo que la decisión que tenga bien tomar Daniel junto con José Antonio, por respeto a su tiempo y al tiempo de ustedes, pues estaremos en lo correcto, ¿no? Nada más avisar que Carlos Córdoba venía y que estaba pidiendo incluso que se hiciera una transferencia electrónica. Lo que ustedes digan, como coordinador de mesa y con respeto al tiempo de José Antonio y de los ponentes, nada más avisar. Incluso, pues, ya también yo estoy colgada, pero bueno, como digan. También como ustedes digan, Pati. También como ustedes digan. Ha sido una sesión difícil porque nos hizo afortunadamente la sesión estuvo súper bien cuadrada porque el doctor José Antonio Rodríguez, a quien nos da muchísimo gusto de veras que esté en esta posición, estaba como lo vieron en el programa, en la reacción, que también iba a estar muy bien colocado. Pero ya oírlo en esta posición de ponente, a mí me parece que es una excelente oportunidad para, yo creo que ya lo dijo Daniel, pero para reiterar quizás pues una manera de reconocer, porque de alguna forma todo este primer ciclo fue casi de homenaje, de reconocimiento, de volver a encontrarnos con nuestros maestros. José Antonio ha sido maestro de nuevas generaciones sin duda y es un maestro de muchos, ¿no? De quienes comenzaron con los talleres, sobre todo en Centro de la Imagen. Entonces, él mismo ya se ha ganado el lugar que tiene, digo, y a la comunidad, que más que la comunidad que hemos venido trabajando desde, ya no son tanto tiempos inmemoriales, pero sí son tiempos que ya cuentan. La trayectoria de José Antonio ha sido asombrosa en el sentido de cómo ha venido él colocándose dentro del ámbito de la investigación, habiendo generado, yo creo que habiendo provenido, como ya lo dijo Daniel, seguro, del periodismo, de la formación del periodista, ¿no?
otra campo, un campo muy, que a mí me parece muy sanador, muy revitalizante para la más que discusión, para el enriquecimiento, para el ensanchamiento de lo que se dialoga, de lo que se trabaja y se investiga en la fotografía, ¿no? Así como Carlos Córdoba, que tal vez ya pudiéramos adelantar y presentar algo de su currículum, ¿verdad? Bueno, sí, para darle tiempo. Bueno, presentamos entonces, también para ahorrar tiempo, a Carlos Córdoba, que en unos minutos esperemos que ya esté. Él es investigador, coleccionista, curador, crítico e historiador de la imagen. Fue director del Museo del Carmen de Lina en San Ángel, la Ciudad de México. Entre sus ensayos se encuentran libros que ya se han convertido en clásicos de la historia de la fotografía mexicana, como Arqueología de la Imagen, México en las vistas estereoscópicas, Agustín Jiménez, Opus Cactus, entre muchos otros ensayos, artículos y libros especializados. En 2012 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Fotográfico con su libro Tríptico de Sombras, que editó el Centro de la Imagen en ese mismo año. Dirige la editorial El Lado Negro y actualmente está en preparación un libro sobre el fotógrafo Lázaro Blanco y el Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces, bueno, esto es la presentación de Carlos Córdoba, y bueno, no sé si damos algún minuto o ya. Como vean ustedes, son los anfitriones. Bueno, agradezco desde luego enormemente a la invitación de la doctora Patricia Macé, de Daniel Escorza. Daniel Escorza, más joven que ni modo que nosotros. Porque los últimos 2 años y medio, casi 3, he tratado de retirarme, no del pensamiento crítico de la imagen, sino de los actos públicos, de dar conferencias. A veces lamento ya no dirigir tesis de doctorado por la saturación, pero sí me casi conscientemente alejado, pero no del pensamiento crítico, no de la historia de la fotografía, ni de la investigación. De hecho, estoy ahora realizando 2 investigaciones para la Dirección de Estudios Históricos del INAH, una institución a la cual pertenezco. Hace poco tiempo, después de editar durante 21 años una revista que tuvo un pequeño lugar dentro de la historia con los compañeros internacionalmente, que se llamó y se llama Alquimia. Durante 21 años la dirigí y edité con una enorme, enorme libertad. Alquimia vivió y en paralelo, pues produciendo libros, produciendo curadurías y ejerciendo el periodismo sobre lo que comentaba la doctora Patricia Macé. Yo no hago
entre la historia y el periodismo. Esto es, son formas de conocimiento. El periodismo le da a uno un enfrentamiento directo en su momento a su tiempo, a su propio tiempo, pero no se puede ejercer como yo tuve la fortuna de hacerlo durante también 20 años, ejercer la crítica fotográfica. Y cuando me refiero a la crítica fotográfica, me refiero a la crítica fotográfica. Hoy en la mañana, leyendo algunos artículos de mis viejos artículos de hace, de principios de los 90, de veras que yo decía, bueno, pero ¿cómo fue posible que me puse como chancla Bostelman a tantos y tantos investigadores, ¿no? Creo que muchos con razón. Lo que sucede, y las anécdotas me rebasan, pero creo que el periodismo es un ejercicio de reflexión en su momento de lo que sucede. Los historiadores del arte y las instituciones de arte en México son por lo regular muy diplomáticas, ¿no? Se pueden manejar, que el compañero, ah, ya viste ese libro que sacó, que está medio feo, pero bueno, pues lo sacó la compañera, el compañero, la compañera, pero bueno. Y no se dicen las cosas. En el mundo académico no se dicen las cosas. Yo he intentado con mis alumnos, hasta hace año y medio, creo que di clases en posgrado aquí en la propia UNAM, de hacerles pensar otro sistema de ser historiadores y plasmar su conocimiento histórico en el devenir cotidiano. Tuve la fortuna de iniciarme en este oficio de historiador, de periodista, o si ustedes quieren, de curador, dando tumbos y recibiendo enormes, enormes golpes, ¿no? Golpes institucionales, golpes personales, y eso fomenta el espíritu. Yo no sé, eso sí lo sé, pero porque no lo sé, es si mi espada sigue teniendo el mismo filo que tuvo en los 90s. Quizás un poco, la espada está un poco, le falta filo. El último texto periodístico que hasta ahora he escrito fue recientemente sobre Leo Matis, el muralista de la fotografía. Puras alabanzas en la prensa mexicana, hasta que dije, bueno, pero esto es terrible, que no hay nadie que diga, que hay una voz disidente y que diga que Leo Matis no tiene nada de periodista, que es un fotógrafo mediocre, promocionado por la hija, promocionado por la fundación. Pero ¿por qué no se habla de mediocridades? Pues porque a nadie le conviene en la cultura, ¿no? No he dejado completamente el periodismo. Después de trabajar 20 años en El Financiero, semanalmente, lloviera o relampagueara, ahí estaba mi columna, clics a la distancia. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no hay una voz que diga
que Matisse no tiene nada, pero nada, de muralista. Estuvo unos 4 meses, 5 meses vinculado a los muralistas y ya, pero desde el título había una falla. La curaduría tenían fallas, la que se hizo en San Ildefonso y en el Palacio de Bellas Artes, pura copia de fotografías, cuando esto es una grosería hacia el público, se tienen que mostrar originales. No se pueden ya mostrar copias de fotografías. Es como si se mostrara, ¿qué les puedo decir? Alguien facilito. Frida Kahlo en fotografías, dijeran, la gran exposición monumental de Frida Kahlo. Y uno iba a ver fotografías de Frida Kahlo y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Alguien lo tiene que decir, alguien sí tiene ojos, ¿no? Eso y otras circunstancias hacen que yo poco a poco me interese por la historia. Y precisamente son a partir de mis propios errores el hecho de que terminara hoy donde estoy. En 1984-85 se me encomendó formar una fototeca en el estado de Tabasco, un estado difícil por su clima, y una fototeca la cual se llevó a cabo. Pero el día de la inauguración, González Pedrero, el gobernador de entonces, un gobernador brillante y creo que el mejor gobernador que ha tenido Tabasco, me hace o nos hace que mostremos el proceso de qué conservamos adentro de una gran bóveda que se fabricó. Y resulta que nosotros muy cómodos agarramos un microfilm, lo pusimos para ampliarlo en una lámpara, en una ampliadora, y todo se nos hizo chicharrón. Delante del gobernador, delante de autoridades. Y la pregunta fue después, ¿qué pasó? Pues yo no lo sé. No, pues, ¿pero qué pasó? Pues éramos historiadores y yo era el responsable de la fototeca. No quiero escudarme a que tenía 24, 25 años, pero ¿qué pasó? Fue entonces cuando comencé a comprender que la fotografía era algo tan complejo que se necesitaba la interdisciplina, esto es, la presencia de los conservadores. ¿Y dónde había conservadores en México para ese entonces? En ningún lado. Ni historiadores, ahorita les voy a hablar sobre los historiadores. En el 85 se fundó la Fototeca de Tabasco. A mis tiernos 24 años, y bueno, me tuve que dar una vuelta a Pachuca, donde le dan a uno atisbos en la Fototeca Nacional, a entonces también joven Fototeca Nacional, de cómo conservar las imágenes históricas en microfilms. No podíamos pasar de la heladez de una bóveda a las calenturas de Tabasco inmediatamente porque se nos hizo chicharrón todo el rollo, ¿no? Qué pena, ¿no? Ignorancia. Pero deben ser ignorancias que se vayan cubriendo y aceptar que la interdisciplina es el mejor camino para lo que voy a estar diciendo permanentemente aquí con ustedes, un medio que es absolutamente complejo.
hará unos 5 o 6 años, me invitaron a dar un curso en Bogotá sobre análisis e historia de la fotografía. Y lo primero que les dije a una cantidad enorme de asistentes al curso es, miren, entre más libros hago, entre más exposiciones hago, entre más archivos conozco, entre más colecciones, entre más ejercicio escritural hago para reflexionar sobre la fotografía, más sé que no sé nada. Claro, mucha gente dijo, bueno, pero entonces, ¿para qué nos mandan a este que no sabe nada, no? Bueno, yo digo, denme unos días. Claro, 10 días después, todos terminaron. Qué difícil es la fotografía. Creo, junto con Joan Fontcuberta, que la fotografía debe de aprenderse, y ya sea con H o sin H, pero debe de aprenderse en escuelas de filosofía, porque la fotografía es pensamiento. La fotografía es un acto que puede ser cultural, artístico, y agréguenle sus valores, pero la fotografía es enormemente compleja. Cuando en posgrado, aquí en la UNAM, he dado cursos de lectura de la fotografía, es evidente que a los doctorandos, a los jóvenes de maestría, yo les digo, tenemos algo de analfabetismo en nuestra formación, y es a ver hasta dónde realmente aprendemos a leer imágenes fotográficas, algo profundamente difícil y que el 100% nosotros no lo logramos. Por más brillantes historiadores que seamos, no lo logramos. Por varias razones. Por eso siempre he pensado y sigo pensando que el abordaje de la fotografía debe de ser desde muy diversos frentes, no únicamente desde el cubículo, que tenemos una gran cantidad de historiadores de cubículo, sino desde la propia hechura de la fotografía, desde el propio discurso museístico de la fotografía, para intentar comprender un poco más. Cuando a mí se me invitó al diario El Financiero en 1990 a escribir, yo no quería escribir sobre novela negra, que es mi pasión todavía. No quería escribir sobre novela centroeuropea, que sigue siendo mi pasión, sino yo. Y tampoco reseña de los cuates, ¿no? De los libros de los cuates. Yo quería escribir sobre fotografía. Por supuesto, en Cultura del Financiero me veían medio raro de fotografía, pero ¿y eso para qué? ¿No? ¿Cómo? Bueno, a la tercera entrega me quisieron correr. Pero no el periódico, sino una institución de relaciones exteriores que era el Programa Cultural de las Fronteras, en donde, para su mal paso, hicieron una exposición que me tocó ver, y aquello era desastroso, de pajaritos, leopardos, y etcétera, de la selva sur mexicana, ¿no? Por supuesto, dije que eso era un espanto. Relaciones Exteriores se comunica con el director del Financiero y dice, queremos fuera esto si no retiramos publicidad. ¿Y qué hizo el jefe de cultura del Financiero? Lo recuerdo, me jaló al pasillo
me abrazó y me dijo, ¿eres capaz de mantener una columna semanal? Sí, pues estás contratado. Te quieren correr, pero esta es tu casa. Y ahí duré 20 años afilando la navaja, la espada, permanentemente. Y la afilé de manera muy dura, con personajes que por todos ustedes conocidos, Raquel Tibol, que en lo personal era mi adoración, porque un día me dijo, yo con usted no discuto ni peleo, mantenemos diálogos de adultos. Yo, Raquel. Con Teresa del Conde también, porque mi espada flamígera, si se quisiera, que era una máquina letera 32 de secundaria, porque antes no había fax, no había internet, fue mi arma para escribir en el diario El Financiero. Y quisiera leer algunas breves párrafos de algunas columnas, a veces de deslumbramiento, a veces de pereza ante libros inservibles. Por ejemplo, les leo un párrafo rápidamente. De una de mis columnas, ya este es de 1994. Llega hasta nosotros Crónicas de Cuernavaca, Imágenes de la Memoria de Ferrucho Asta y Sergio Estrada Cajigal, en donde hay un amontonadero de fotografías sobre Cuernavaca, pies de foto que recuerdan el periódico mural que uno hacía en la secundaria. El ya clásico diseño que parece un álbum de estampitas, marinela, una foto en la esquina y otra en la contraesquina, o hasta cinco en una sola página. Y la información del libro, no se le pide a los autores ninguna apreciación seria sobre las fotografías aquí publicadas, fotografías históricas sobre Morelos. Las imágenes que Pal Rossi en México, en este caso en Cuernavaca, hizo, se le atribuyen a un Rossi Pal, confundiendo el apellido con el nombre y con cambios ortográficos. Este es otro libro simulacro, entonces, que utiliza la fotografía histórica como vil trampa para el lector ingenuo, un libro que ni siquiera como microhistoria gráfica sirve, precisamente por su falta de contexto. Es la utilización de la foto como documento hueco y deformado. Por muy valiosas que sean algunas imágenes aquí, lo que menos importa es la fotografía, salvo para decir cuánta belleza hemos perdido en Cuernavaca. De manera pavorosa, libros así se han vuelto una moda. Publicaciones inútiles en donde se toman por asalto archivos y colecciones particulares para pegar imágenes una tras otra, nada más porque son antiguas. Alguien en su sano juicio recolectaría las pinturas de José María Velasco para decir qué maravillosos eran los campos del Estado de México. ¿Y qué cielos había entonces? ¿Podría cometerse la torpeza de utilizar los filmes del Indio Fernández para mostrar qué chingones eran los sombreros de charro que se portaban en los 40? ¿Alguien se atrevería a ver en la frondosidad de volúmenes de la escultura de Francisco Zúñiga lo bien alimentada que estaban nuestras mujeres indígenas? Esto era más que una forma de prostitución del documento visual, un simulacro cultural.
Cuando cumplí 5 años después de muchas batallas en el diario El Financiero, y haciendo en paralelo historia de la fotografía en México, escribí, les digo algunos fragmentos, lo siguiente. Conscientemente buscamos renovar un viejo espíritu olvidado, aquí, en la columna Clics a la Distancia. Una antigua combatividad que había existido en nuestra fotografía hacía ya décadas y que había contribuido a la circulación de ideas sobre la foto. Quienes hicieron esto ciertamente habían sido dos artistas un tanto ajenos a la fotografía, Ramón Alba de la Canal y David Alfaro Siqueiros. Del primero siempre es memorable una crítica que realizó a la exposición de fotógrafos mexicanos en 1928, donde dijo lo que pensaba: eso es un amontonamiento de cursilerías comerciales, fotografías de criterios porfirianos o un jurado calificador completamente imbécil quien seleccionó las fotos. De aquella muestra, ahora clave en nuestra historia, precisamente por darse en ella la abierta discusión. Del segundo, no solo es rescatable un texto fundamental publicado en El Informador de Guadalajara en 1925, La función de la fotografía, brillante. ¿Y dónde están actualmente sus espíritus? Pues quién sabe. Estábamos ya en 1995. Y escribía para celebrar mis primeros 5 años de golpes, siendo historiador y periodista de la fotografía. Escribí. Por eso, una crítica que desconozca la historia de sus imágenes es una crítica inerte, hueca. Una crítica que no llame a las cosas por su nombre se vuelve una opinión mojigata. Una crítica que esconda fallas es una crítica temerosa, deshonesta. La crítica ex proceso, laudatoria, es una opinión servil. Una crítica que escribe para dar sus opiniones de amigos, conocidos o protegidos, es una crítica inservible. Entonces, el crítico de fotografía, que no lo había, salvo Saúl Serrano haciendo pininos, Alejandro Castellano, entonces, el crítico de fotografía debe ser un revisionista permanente y dudar de todo dato o concepto vertido. No debe de temer a mostrarse insatisfecho con lo que ve. No debe de tener miedo a verse acucioso, sino al contrario, exhibirse como tal. No debe negarse la fascinación hacia las imágenes, pero en ese proceso debe también intentar fascinar a sus lectores. El crítico debe ofrecer un análisis todo lo vasto que se pueda sobre su objeto de estudio y, por lo tanto, generar ideas. La crítica, por eso, contra todos sus detractores, también puede ser creación. Una preocupación que hoy me... El proceso creador en la escritura es algo que es un motor en mí todavía, porque creo que saber escribir es saber fascinar. Uno no puede quedarse en la academia y escribir cosas aburridas. Claro, el currículum dirá: ay, ¿cuántos libros tiene? Sí, pero todos aburridos. Entonces, no. El lenguaje es fundamental. El lenguaje. Aquí, a Carlos Córdoba, que está aquí presente, que ahora ustedes lo van a conocer,
lo reconozco como un gran prosista de la historia de la fotografía. Notable prosista. Pero uno voltea para un lado y voltea para el otro y no encuentra a un prosista. ¿Por qué? Porque la academia los domina. Un curso que yo di aquí sobre escritura y crítica fotográfica en posgrado aquí en la UNAM, fue precisamente sobre escritura de la historia. Y mi amiga Débora Dorotinsky me decía hacia los alumnos, me dice: José Antonio, no los eches a volar. Y dije: ¿y para qué estamos los maestros? Sino para que vuelen los alumnos y escriban, sepan escribir de otra manera. Que la academia la guarden tantito y se liberen. Por eso la literatura es fundamental. Y otra alumna brillante me decía: José Antonio, después de que quieres que leamos ensayos, después de que quieres que veamos esos libros, ¿quieres que leamos literatura? Pues no sé otro camino, ¿no? Y si es posible novela negra, mejor. Bueno, hay otros grandes maestros, por supuesto. Rescato un fragmento de una de otros clics a la distancia. Que dice, es un libro espantoso sobre cruces y campa. No es el de Patricia Macé. Es otro que apareció antes que se llama Las Once y Sereno. Entonces digo, Las Once y Sereno, que ya desde el título da pavor, fue impreso a finales del año pasado, aunque es hasta ahora en que comienza su irregular distribución. El libro contiene una introducción, selección de textos e investigación iconográfica, SIC, de Cristina Barros y Marcos Buenrostro, quienes reunieron algunas fotos de cruces y campa, algunos escritos de viajeros del 19 que concordaron a veces con las imágenes y listo, sacaron a la luz su libro. De poco les valió estas recopilaciones. Estos recopiladores tener a la mano bibliografía de primer orden con la que pudieron haberse asimilado de otra forma la fotografía, como la producida por Olivier Debras, Manuel de Jesús Hernández, un investigador hoy olvidado, Fernanda Ríos Sertuche y Patricia Macé. Abro paréntesis y digo, ella sí, una verdadera conocedora de la vida y obra de Cruz y Campa y quien ha escrito el trabajo fundamental sobre estos fotógrafos. Y esto me lleva a que también uno debe de permitirse la fascinación. Cuando comienza a circular un gran fotógrafo que hoy lo tenemos un poco relegado, Juan Crisóstomo Méndez, gran vanguardista a la altura de Weston, a la altura de Irving Penn, que se le adelantó a Irving Penn en muchas de sus resoluciones visuales. Y aquí en México no es muy conocido. Bueno, El Equilibrista me publicó algún librito por ahí, pero no es conocido lo suficientemente los valores de Crisóstomo Méndez. Y doy a rescatar, creo, sus valores en una de las tantas de mis tantos clics a la distancia que durante 20 años escribí y que
aún hoy lamento que esté en manos privadas ese archivo. La mayor riqueza de ese archivo está en manos de Abba Vargas, un coleccionista irascible. En Puebla aparte, en Puebla Lilia Martínez, otra coleccionista, tiene cosas maravillosas. Es uno de nuestros grandes fotógrafos que a mí en lo personal me modificó toda la historia, porque pensábamos que la llegada de Tina Modotti y Weston había sido importante, claro que lo fue, pero alguien en Puebla estaba haciendo una nueva gramática visual sobre el cuerpo, revolucionaria, y con pocas repercusiones. ¿Por qué? Porque hacía desnudos Juan Crisóstomo Méndez. Sus desnudos, yo ya perdí la cuenta de cuántos supe que tenías, no sé si 70,000 desnudos o 7,000 desnudos, ya ni recuerdo, de un trabajo que hicimos de rescate, pero acudíamos a la familia y decía, don Juanito no hacía esas cochinadas. Pues estábamos en Puebla, el monumento a la iglesia mexicana, pero sus desnudos son, hay obras maestras dentro de su desnudo de Crisóstomo Méndez. Entonces había también que dar a conocer a los grandes que formaban parte de nuestra historia, ¿no? Y a este respecto, hacerlo, ni modo, con humildad. Recuerdo que Margaret Hook, en un seminario que se volvió célebre por los libros que aparecieron en ese seminario, Los Valletto, por ejemplo, de Claudia Negrete, surgió de ese seminario que impartí. Aquí mi amiga Cecilia, del Instituto de Investigaciones Estéticas, también estudió conmigo allí. Era para fomentar que había muchos campos en la historia que teníamos por descubrir, y aún hoy. Y que debíamos de trabajar en muchos sentidos, no únicamente en la conservación, sino también en la divulgación y sustancialmente en la reflexión. No importa que a un tipo todos los jueves lo tiraran de loco en El Financiero, pero que después supe recientemente, gracias a Patti Macea, John Macea, etcétera, que me decían el necio, porque siempre estaba en contra de lo que se decía. Lo cual me llevó a hacer Alquimia, una revista que yo creo que es generacional, es de muchas voces y de muchos autores, de muchos historiadores. Orgullosamente, incluso salimos hasta en Sotheby's, subastados. El Instituto Iberoamericano de Berlín compraba sus números. Hicimos un número sobre el primer número con sellos oficiales sobre pornografía mexicana, que aquí mi amigo Carlos Córdoba decía, no pongas crédito porque si no después mi hija, ¿qué va a decir? Ok, entonces qué casualidad que salían imágenes explícitas, porno, pero todas eran colección particular. Para no balconearse. Y yo me quedé con un bonche de pornos, de fotos, porque nadie quiere, porque todo el mundo la ve. Yo la propuse un libro a Turner y me dijo, mira, los libros por nada más los abren en la librería, los ven, ay qué padre, y los cierran y no los compran.
O sea, ya si tú me dijo Santiago, el director de tour, me dice eso, yo digo, pues por aquí no camino, ¿no? ¿Para qué? Me desgasto. Que es una historia fascinante, la historia del porno mexicano. No escrita, apenas atisbada en alquimia. David Martín del Campo, cuando la directora del Conaculta, Araceli Bermúdez, me dijo, ese número le hubiera costado el puesto a Araceli Bermúdez. Y yo, ay, pues qué bueno, ¿no? Una locutora en cultura, terrible. Pero también me dijo David Martín del Campo, si yo hubiera estado en el consejo editorial, ese número no sale, porque no debió de haber salido. Lo cual me hizo enojar y le dije, por eso nadie lee tus novelas. Porque un novelista que tenga esos prejuicios, pues no es un ser universal, pues, ¿no? Y ahí quisiera redondear y cerrar, antes de pasar al diálogo con ustedes y con Carlos Córdoba, en la edición de libros. Creo que el historiador, aún hoy, 2018, el historiador se forja en el cubículo, en la biblioteca, en los archivos, etcétera, y no en otros ámbitos, en el montaje museográfico, dice eso que lo hagan otros. Yo llegué a montar con el maestro Jorge Guadarrama, Jean Charlot en el San Ildefonso, sin dormir, comiendo tortas. No se forjan, no se ensucian las manos. Y en este caso también el historiador de cubículo no se enfrenta a las imprentas. He tenido la fortuna de realizar con Alberto Tobalín, un editor conocido, libros sobre historia de la fotografía. Y es increíble que de pronto haya autores conocidos que haya, sin embargo, huecos que no se les conozcan. Nacho López, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de libro y exposición que hicimos para el Museo del Palacio de Bellas Artes y últimamente Fotografía Artística Guerra. Y se los traigo… No porque hayamos ganado el premio García Cubas hace 10 días, sino porque el historiador debe también comprender que el presupuesto mata. Esto es, si no está presupuestado un gran libro, el libro va a salir espantoso, por más bonitas fotos que tenga. Ese es otro oficio, el de editor, ¿no? Lo cual es fascinante, desconcertante, pero enormemente satisfactorio ser editor de la historia, como también montar, ¿no?, exposiciones de historia de la fotografía. Cuando el investigador de cubículo no conoce los intríngulis de cómo se monta una exposición, de pronto tenemos un amarillo huevo en las paredes de la exposición de Giselle Freund, hecha por Samuel Villela, nuestro amigo Samuel Villela. Digo, yo veo ese amarillo huevo y digo, ah, porque empiezan las fotografías de Giselle Freund de color, hay que ponerle amarillo huevo. No.
hay que aprender sobre museografía, y este es otro oficio. Y ya después saber dialogar con los maestros museógrafos, ¿no? Y también contra el avasallamiento de los curadores que ahora surgen, así como las cucarachas de mi casa, saber realmente dialogar, porque hay curadores brillantes y otros que van dando tumbos por ahí, ¿no? La edición, saber de la edición es saber primero saber de presupuestos, saber qué tintas vas a usar, qué pastas vas a usar, qué papel vas a usar, cómo lo vas a trabajar, cuánto se absorbe, cuánto la tinta absorbe el papel, o el papel absorbe la tinta, y trabajar en interdisciplina con diseñadores, ¿no? A esto lleva el oficio del historiador. Realmente, si uno es honesto con la historia de la fotografía. Historiar, sí, para mostrar, sí, pero también para fascinar. Porque ahí está el producto visual. ¿Y dónde está uno? En el lenguaje. Uno solamente tiene el lenguaje consigo mismo. Por eso la literatura se vuelve fundamental. Esas frases cortas y largas de Truman Capote, tiene uno que aprendérselas al dedillo, ¿no? Esas frases cortas y contundentes de Hemingway las tiene uno que asimilar. El uso del punto y coma con Jacob Wasserman, tiene uno que aprenderlo, aunque crea que uno sabe dónde poner el punto y coma, ¿no? Uno tiene que ir atrapando capítulo por capítulo al espectador. Cuando uno lo logra, le dicen a uno, ah, qué padre libro has hecho. ¿Y dónde quedó la academia? Bueno, la academia debe de ser un bagaje natural como beber agua. Pero uno la bebe y después se puede echar uno una cerveza u otra cosa para poder darle vitamina a la vida. Bien, pues hasta ahí doy paso a Carlos Córdoba a que nos pueda dialogar ahora como reactor. No sé qué cosa significa muy bien eso, pero ha de ser un muñequito de esos que se mueven en caricaturas, los reactores, ¿no? Bueno, yo no lo sé. Bueno. Bueno, muchas gracias. Invitamos ahora a Carlos Córdoba, maestro, para esta, pues sí, pues no está el café. Bueno, adelante. Nadie va a mear, nadie. ¿De qué clase de estudiantes son ustedes que? Pues, buenas tardes, mi nombre es Carlos Córdoba. Gracias a todos por su presencia aquí en esta tarde que prometía lluvia y sin embargo resultó espléndida.
gracias a los organizadores por el milagro de reunirnos para platicar sobre esos extraños objetos que llamamos fotografías. Yo tampoco sé qué cosa es un reactor. Suena bastante reaccionario, pero intentaré no glosar la clarísima exposición de José Antonio, cálida, humana, sino ofrecer una contralectura, que es el estilo del maestro. Para condensar una reacción a tan generosa disertación, empezaré recordando una… ¿Se oye o no se oye? Porque los oigo con cara de… Bueno. Levanten las manos del UNAM. Uno, dos. ¿Son minoría? Tres. ¿Siguen siendo minoría? Cinco, seis, siete. No, así nos oímos todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, empezaré recordando una escena muy conocida. En 1970, Graciela Iturbide, de sobra conocida, tuvo un primer contacto, una presentación informal con Manuel Álvarez Bravo, de sobra conocido, al interior de una tienda de fotografía. El resultado de aquel primer encuentro fue que Manuel, quien ya abordaba los 70 años, le invitara a realizar una ayudantía, lo cual suena muy bien, pero en realidad no significa otra cosa más que ponerle película a los chasis y echarse el tripé al hombro. Una achichicleantía que duró 18 meses y que fue crucial en la definición vocacional de Graciela y en la su percepción de lo que era el acto fotográfico. En la entrevista a Restrepo, una ya muy madura Graciela se reía de sus preguntas juveniles. Yo le pregunté alguna vez, maestro, ¿cómo se revelan los rollos? Para aquellos que no hablan lenguas antiguas, los rollos eran película que venía empaquetada en casquetes de metal. Intentaré hacer traducciones a la lengua hipster. Maestro, ¿cómo se revelan los rollos? Y él me respondió, ¿sabe qué, Graciela? Compre un rollito Kodak, lea las instrucciones y hágalo así, le va a quedar perfecto. Ya me imagino la cara de don Manuel diciéndole que leyera el instructivo. Pongamos pausa en esta escena. Por razones muy largas de explicar y que no vienen al caso, hemos desconocido a la tienda de fotografía como plataforma de novedades. Ahí se ofrecían nuevas lentes, nuevas películas, algunas tan revolucionarias como el autocromo que vendían los hermanos Lavadí, o la Polaroid, o los 35 milímetros legendarios. 35 milímetros, para los que son jóvenes, era un bello formato rectangular. Pienso en Úrsula Bernat, quien allá por los 80s agradecía que los rollos se fabricaran en serie, ya que decía, así eran más baratos. Sí, los rollos eran baratos, pero también baratas eran revistas como Fotoguía, Fotozoom o Fotomundo, exhibiéndose para la venta sobre el mostrador. A la distancia, asombra la desordenada afiliación editorial de estos magazines dedicados a la fotografía y algunos otros temas. La señorita Fotozoom fue todo un acontecimiento. Dedicados a la fotografía en aquellos años 70. Eran
publicaciones muy chabacanas que mezclaban formularios químicos, publicidades mal disimuladas y consejos estéticos para aficionados. Y sobre todo muchos anuncios de tiendas, ofreciendo toda clase de productos, tanto mecánicos, ópticos o químicos. Aquellos dispositivos mal impresos, en realidad actuaban bajo un ambiente cambiante, un ambiente intelectual cambiante, la cual, por supuesto, incidía sobre la forma en la que entendían la unidad entre el sonido cuadrafónico y la fotografía de 35 milímetros, sin ningún problema, ¿no? Lo cual la alquimia podría alguna vez intentar, ¿no? La fotografía cuadrafónica. Pero estas revistas mal impresas fueron con mucho pioneras de una belleza escurrida, tal como se estira ahora editorialmente. Voy a ser injusto al generalizar, pero tengo la impresión de que vistas en conjunto se prefería la capacitación técnica por encima de la transmisión de sensibilidades modernas. Y sin embargo, siempre hay un sin embargo, ¿se fijan? Si no, la vida académica sería muy aburrida. Y sin embargo, y aquí el docente pone cara de revelar misterios. ¡Órale! Ah, no, perdón, contigo. Y sin embargo, cosa notable, entre sus páginas aparecieron las primerísimas narraciones históricas del medio. Ahí se organizó una primera cronología de sucesos, de hechos. Y ahí se cocinó el santoral. Stiglitz, Rodchenko e incluso el propio Álvarez Bravo, quien, como ya vemos, estaba agarrando su segundo aire. Para todos los aquí presentes, resulta evidente que la fotografía es un objeto de estudio valedero. Sin embargo, la pregunta irresuelta es, ¿qué clase de estudios? O puesto en, o traducido a jerga académica, ¿qué clase de historiografía ha merecido la fotografía mexicana? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los ritos? ¿Cuáles son las ausencias? Regresemos a la escena. Se conocen en el mostrador de una tienda de fotografía, ordenando impresiones y comprando alguna novedad al alcance de sus flacos bolsillos. Y eso no es un gesto menor. A un fotógrafo tan despeinado como Roberto Montenegro, le bastaba que Calpini hiciera sus impresiones. Nada especial. Pero un ascendente Iturbide aprovechó de la talentosa Alicia Ahumada para imprimir. Y a quien, por cierto, también debemos mucho de la visualidad de Jampolsky. Y cuando Rulfo se presentó en sociedad como fotógrafo, a quien buscó fue a Nacho López, quien, cuando no era un ideólogo ruidoso, en realidad era un gran impresor. Intuyo que no se ha hecho mucho por historiar a los diferentes actores sociales o económicos que conformaban el medio fotográfico en nuestra persecución del último artista desconocido. La realidad es que no sabemos gran cosa de los impresores de cuarto oscuro, verdaderos creadores de la calidad fotográfica y poseedores, muchos de ellos, de estilos fotográficos propios. Podríamos, quiero imaginar, intentar ver el asunto en 360 grados, entendiendo la fotografía como facetas simultáneas, esas que eran tan caras al cubismo. Cubismo, para los más jóvenes, era una escuela
una industria corporativa, una fotografía con muchas facetas, multifacética, que incorporara una industria corporativa negociando unas tecnologías patentadas, por supuesto, algunos artistas y sus exhibiciones, las convenciones de lo que es fotografiable y la etiqueta de lo que no, los patrocinadores y, por supuesto, los galeristas. Y no omito en esa circularidad a la crítica que se hace de ellas, sus catalogaciones y sus publicaciones. Nos falta la historia del cómo y dónde han ejercido esa crítica promotores, porristas, publicistas y periodistas. Y ya que hablamos del otro, la narración podría ocupar puntos de vista distintos. Habría, claro, que alzar algunos nuevos andamiajes. Apenas si arañamos al estudio como lugar, o al álbum como medio. Y hasta donde sé, lo cual no es mucho, nada sabemos del ejército secreto de achichincles, asistentes y tesistas. Quizá sea cierto aquello que pensaba Manuel Toussaint: la discreción destruye a las conversaciones. Y es que nadie parece estar interesado en aburrirse escuchando lo que debe de decirse, sino que todo mundo espera, precisamente, escuchar aquello que no debe decirse. Toda literatura, supongo, nace como una indiscreción. Y no menos, la cámara fotográfica es absolutamente indiscreta. Como el doctor Rodríguez practica el arte de la indiscreción, me permitiré citarlo. Cuando me aseguró, en algún café coyoacanense, donde me aseguró, creo haber sido un catalogador. No parece necesario afiliarnos en el pensamiento posapocalíptico que predice la obsolescencia del catalogador, que vaticina la muerte del crítico y el próximo descarte del libro impreso. Si de algo pecamos en la actualidad, es este pesimismo tecnólatra que nos obliga a olvidar muy pronto. El catalogador realiza una función primordial en la selva de las imágenes. Una selva confusa, por demás. Una labor realizada, cierto, por modestísimos funcionarios del Estado. La catalogación es un género menospreciado. Incluso dentro de la instrucción pública. El catalogador es una figura incómoda, quien sacrifica la rareza de lo individual o aún lo excéntrico en los altares de la norma, el reglamento, el tesauro, para plancharlos en un sistema numérico de inventario. Claro que abrir las zanjas para los cimientos carece de todo reconocimiento social. Hará ya un siglo que Menéndez y Pelayo lo resumió, sin omitir una leve nota de amargura, dijo el sabio: podemos servir de instrumento con que de piedras rotas o desgastadas, de ídolos toscos e informes, de medallas rotas y oxidadas, de diplomas y cartularios en los cuales el polvo y la humedad dejaron la torpe huella de sus estragos. Curioso el elenco convocado por el erudito Menéndez. Medallas oxidadas, diplomas empolvados y libros toscamente impresos. Los fragmentos dispersos del pasado. Y lo hace con la intención de establecer un diálogo cruzado entre la historia y la música. Entre la historia, el cinema, entre la historia y la fotografía.
todos ellos productores de sentido y a su vez productores de otros sentidos. Todos ellos representaciones de la experiencia humana. Y es que buscaba algo más extenso y más accidentado, más que una historia del arte. Hablaré mal del ahorcado en casa. Más que una historia del arte, se trataría de una visión estética de la historia. Regresemos al mostrador donde dos fotógrafos se encuentran esperando. Era 1970. Recordemos el muchísimo tiempo que perdió la fotografía tratando de volverse honorable. Algo así como las señoritas en provincia. Señoritas para los más jóvenes eran… trincheras donde se gestaron interpretaciones variopintas sobre la condición social del fotógrafo, siempre tambaleante entre ser artista, ser artesano o apenas operario, o incluso sobre la real naturaleza del objeto fotográfico, si es que era un arte, si es que apenas era noticia o si siempre fue verdad. Claro que en este mundillo de testimonios discordantes y de fragmentos mutilados, hay un método imperfecto. Fueron esos años 70, según explicaba Olivier Debrois, la época, cito, de la gran reivindicación. Y luego añade en voz alta, las impresiones irrumpen en los museos o en las galerías comerciales de arte. Las impresiones irrumpen en los museos oficiales o en las galerías comerciales de arte. Escribió esto en 84, o sea que estaba hablando de algo que vio a la vuelta de la esquina. El periodismo cultural es una cosa limitada, pero hay algo escalofriante en sus discursos abreviados y hay muy mala pinta en sus malévolas simplificaciones. Los medios justificando el fin, o dicho en otras palabras, ¿qué hay en la otra mitad de las medias verdades? Lo cierto es que las impresiones fotográficas fueron adquiridas, conservadas y atesoradas entre coleccionistas décadas antes de que se creyera necesario que hubiera galerías de arte en la capital, o que se acuñaran los espantosos neologismos de fototeca y fototecario. Las fotos que hizo Charles B. Waite ya tenían de facto vocación coleccionable. Se vendían en las galerías de Pelandini, que eran elegantes tiendas de marco y otras chucherías artísticas, y más tarde en las muy turísticas tiendas operadas por gringos y para gringos, como la Sonora News, Aztecland o The Hole in the Wall. Las fotografías eran fijadas con chinches en la pared, las cuales se vendían en $1 o $2. Frecuentemente, cuando se habla de conservación, se piensa como un acto de gobierno, como el rescate necesarísimo de un patrimonio. No es este lugar para revisar esa invención. Lo que me interesa es precisamente su inverso, que es el otro faltante en la fotohistoria mexicana, y que no es sino entender el disfrute de lo visual entre los diversos géneros de coleccionistas y a mirar sus colecciones como sistemas únicos e irrepetibles. En este ánimo de pequeñas historias, viene a colación que aquel primer trabuco de interpretación histórica de la foto mexica, llamado La Gracia de los Retratos Antiguos, de 1951, imagínense, mucho se debió a los afanes coleccionistas de Fernández Ledesma, más que ser la vocación, algo gratuita, de un poeta romántico.
Si lo ponemos de cabeza, bien podría leerse este libro como un espejo del coleccionismo existente al mediodía del siglo pasado. Ahí están los nombres, las ideas, las posesiones familiares. Y no deja de tener su interés que ya aparezca ahí un Álvarez Bravo como incipiente creador de colecciones fotográficas. Una labor extensísima de catalogación que lo mantendrá muy, muy ocupado en los próximos años. Incluso, quiero pensar, en detrimento de su propia obra artística. Como tampoco está de más recordar que el patrocinador de la gracia de los retratos antiguos fuera precisamente otro coleccionista. Entre tan notables exclusiones, yo me pregunto por aquello que no cae en el casillero de la memoria, pero tampoco en el de la desmemoria. ¿O cómo es que la humilde fotografía irrumpe en los salones de pinturas? ¿Qué fotos colgaban por las paredes domésticas? Las actuales explicaciones solo ofrecen pendientes. Hacen falta nuevas conversaciones, quizá hasta audaces. Y bueno, Graciela conversa con un Manuel que le llevaba 40 años. Don Juanesco aparece como maestro y tutor. Tal que además de foto, hablaron de arte popular, el tiempo en el arte, de cine, de literatura y sobre todo de las grandes pasiones alvarecianas, que eran la música, el grabado y el coleccionismo. Los libros prestados y muchas conversaciones, muchas conversaciones. Decía que no hemos hecho por recorrer las conversaciones fotográficas. Sin embargo, la conversa, que no la entrevista a que es animal de otro pelaje. Es un asunto de método y medida. En esas curiosas escaramuzas que hicieron Paul Hill y Thomas Cooper, lograron unas sabrosas 400 páginas donde pusieron a la vista las aventuras y desventuras de una veintena de fotógrafos que ahora parecen intocables, pero que en ese momento estaban en condiciones de hablar de qué había sido la fotografía y qué aspiraban que fuera. Sorprende el canto del gallo antes de que amanezca, pero lo que indujeron estos jóvenes profesores fue revelador. El pequeño planeta de la fotografía posee su propia mitografía. Yo creo que llegando por caminos distintos, pero tengo la convicción de que tanto la fotografía como la conversación son artes antiguas, reliquias, un poco como doblar con primor la servilleta sobre la mesa. Y si me apuran, los declaro artes extintas en este momento. No es fácil dialogar con un artista sin que se ahogue en sí mismo. La mejor conversación con Rogelio Cuéllar la logró Verónica de Santos y recientemente Alberto del Castillo reconstruyó la trayectoria del fotoperiodista argentino Eduardo Longoni, usando precisamente de la conversación. Pero ojo, una memoria oral suspendida por tanto tiempo, para antes de precipitarse en lo escritural, tiene sus asegúnes. El relato va para adelante y va para atrás. Entre caminos y descaminos. Antigua y absurda la creencia de que la fotografía detiene el tiempo. Opinión que podemos rastrear hasta las escrituras setenteras de Eugenia Meyer. Tengo la impresión de que entre los buscadores de tesoros perdidos hay auténticas chifladuras. Como creer en una misteriosa sustancia mágica
capaz de reponer el pasado frente a ojos actuales. Fetiche, bola de cristal y talismán. Rodríguez toma distancia de una historia con sahumerios, ritos y ceremonias luctuosas. Los juegos florales que abruman tanto como aburren. Hoy lo escuchamos hablar desde la madurez. Hace incisiones sobre un territorio inanimado, sobre un material inanimado. Boceta contornos y establece líneas de futuros palacios. La línea, en su pureza, es capaz de crear contornos, separa y delimita, significándose a sí misma en su propio despliegue. No estoy pensando en la línea que hará posible un tejido cerrado y estricto, sino aquella que sostiene con fragilidad, que apenas sostiene, como esas en las que cuelgan los trapecios. Efectivamente, la verdadera investigación se parece al arte del trapecio. Me explico. No le veo la pinche gracia a esa manía universitaria, perdón por hablar mal de, por coser sobre lo ya abordado, repitiendo una y otra vez las verdades conocidas. Con ese material se pueden hacer tesis, cuyos mejores aportes son, sin duda alguna, sus hallazgos ortográficos. Por lo regular, no los voy a sorprender con la noticia, las academias son ecosistemas donde abundan la mezquindad y escasea la originalidad. Y en reciprocidad, nuestras universidades le enseñan a sus alumnos a copiar y a fusilar. Lo que no saben estos elegantes plagiarios de iPad, quienes plagian hasta las erratas, o los infinitos citacionistas, es que escribir en sí mismo, y esto lo sabe muy bien el doctor Rodríguez, escribir en sí mismo es una forma de aprender. No se escribe porque se sabe, se escribe porque no se sabe. El aprendizaje es pues un influjo. No tendrían por qué saberlo de aquellas dos luminarias, pero ambas asistían a un relevo generacional. Opuesto en forma visual, preparaban la cartografía que va entre la parábola óptica y la señora de las iguanas. Lamentablemente, no es posible ser un pésimo trapecista ni siquiera por un instante. A quien se lanza del trapecio para terminar desparramado por el piso, se le califica de valiente o de suicida, pero no de trapecista. Dobles y triples saltos mortales, a veces sin arnés, volando sin redes debajo. En esas desgarradas memorias del arte, Konstantín Stanislavski se preguntaba si es que acaso los trapecistas, volando como pájaros, escribió, realmente tendrían un cuerpo material, o si se habrían emancipado de la gravedad y hasta de la materia. Hoy, decía el clásico, hoy, los periodistas son youtubers, los likes son la forma suprema, y mientras los críticos fueron suplantados por una horda de opinadores. Se repite que la ignorancia es audaz. Poco se dice de la audacia de quien sabe, de los atrevimientos del maestro de su arte. Y es que vivir en el aire no es poca cosa. Lo cual el doctor Rodríguez ha logrado en muchos años. Yo, siendo joven, leí cientos de sus cosas de guerrero,
asombrosamente arbitrarias, que publicaba semanalmente en un diario tan aburrido como El Financiero. Ni la fruta madura con ese periódico. Luego lo vi danzar en innumerables conferencias o en el salón de clases y he disfrutado sus conjeturas intentando la presentación de artistas y algunos no tanto, Juanito no hacía esas cochinadas, muchos de ellos por primera vez, primeras lecturas, primeros enfrentamientos. Por supuesto que esperemos que vendrán los estudiosos, Dios los tenga en su gloria, a corregir alguna fecha o precisar alguna cita. Pero mientras tanto, creo que la obra trapecística de Rodríguez no es un deporte. Subió por una frágil escalera, aunque Tabasco está de moda, ¿verdad? Estuvo presente en el presente, pero en su mente estaba jugueteando audacias inimaginables. La exuberancia del giro, surcar el espacio en alturas, solar. El trapecista como apóstol de su arte. Digno de admiración por sus logros, si bien efímeros. Pero tampoco tiene redes el lector. Quienes ya pintamos canas, no alcanzaremos ya a ver la disolución del mito temporal. Si bien bastante abollado por la narrativa posmoderna, falta mucho para que desaparezca lo real fotográfico. El siempre citable Monsiváis le recordó al cineasta Óscar Menéndez que, y aquí vienen las comillas, la fotografía mexicana ha podido retener la historia mucho más que el cine. Y aquí el verbo es retener. ¿Qué chingados podría retener la gelatina de plata? La foto escenifica la veracidad. Simula retener el tiempo. Conspira para engañar al ojo con una antigüedad simulada. Por eso, nada explica mejor que la fotografía sea tan solo un puente entre fantasías, un trapecio en el aire. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Pues ahora vamos a dar tiempo para también, si hay algún comentario, pregunta de parte del público asistente, o damos algún, no creo dar algún, bueno, algún tiempo de receso, pero bueno, sería personal, pero bueno, si hay alguna participación, algún comentario, pregunta de parte de ustedes, es el tiempo, o algo que quieran agregar. Tengo una pregunta de una persona por transmisión. Sí, así que es un recadito. Dice, le pregunto al doctor, ¿qué hacer cuando resulta imposible trabajar con fotografías en formato físico y conformarse únicamente con materiales digitalizados? Eso no sirve para nada, porque lo que está viendo uno es luminosidades de pantalla de cristal y no las imágenes en sí. Bueno, muchas gracias. Se llama Guillermo Alfonso Brenes Tencio.
Pero, que ahora es muy común ver a partir de la pantalla, pero eso y nada es lo mismo. Eso, uno tiene que enfrentarse a las imágenes en directo, en vivo y en directo. Recuerdo el libro de Civic Waite, en donde nuestro amigo, el autor del libro de Civic Waite, ¿cómo se llama, Pati? Francisco Montellano, dice que las fotografías de Civic Waite son de albúmina y no, ¿no? Es printing note paper o aristotipia. Entonces, ¿pero qué pasó? Trabajó a partir de las fichitas que les daban en el AGN y a partir de copia de copia, dedujo, porque era siglo, principio, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que eran albúminas y no. Entonces hay que enfrentarse a las imágenes. Por eso muchos curadores que ahora montan exposiciones las hacen pasar por vintage, que es un concepto, ahorita les hablaré. Vintage, cuando realmente lo que están mostrando son copias contemporáneas, ¿no? Esto es una grosería, ya se los había dicho al principio. Vintage no deja de tener su lado comercial, porque vintage, según Sotheby's y Christie's, son aquellas fotografías que fueron tomadas del negativo en su momento, impresas en su momento y durante un periodo de 5 años. Esas serían vintage, hechas por el autor. Ahora, hace poco me dijeron, no, ya la redujeron, ahora son 3 años. Es del momento en que se toma la fotografía a 3 años, son vintage. Ya 5 años ya no son vintage, ¿no? Pero eso no se les enseña. Debe de enseñarse a los espectadores, a los visitantes, a los museos. Sotheby's y Christie's, el imperio. Bien, ¿alguna otra pregunta? Se elaboran muchas preguntas, pero luego tarda uno tiempo. Quienes hemos estado siguiendo las sesiones, nos podemos dar cuenta de la cómo se ha dinamizado, se han dinamizado las sesiones. Esta en particular no deja de ser tan memorable como las otras por la peculiaridad del discurso que han planteado tanto José Antonio como Carlos. Y me parece que luce, brilla esta sensibilidad, esta frescura también y esta… no voy a decir que no lo hubo en las otras, puesto que lo ha habido, pero esta manera de plantear con un lenguaje tan directo y tan a la vez sugestivo lo que han planteado. Entonces, a mí, yo que pues, formo parte, estoy en esta cuestión de la organización, me complace mucho, me da muchísimo gusto, me parece… un honor que podamos contar con esta participación. Parece una puerta también que se abre, como ellos mismos lo han planteado en los espacios académicos, ¿no? Si bien José Antonio se ha abierto ya, tiene su lugar en el espacio académico, tanto como docente, como por sus títulos, como por la experiencia misma, o sea, no lo hace, lo hace académico, él está en una institución, pero también lo hace una persona autorizada, ¿no? En la fotografía, pues también él, tanto él como Carlos, con Carlos Córdoba, tienen esa peculiaridad de no haber provenido
de la academia de una manera como plantea José Antonio, casi ortodoxa, ¿no? Entonces, me parece en este sentido muy plausible, y bueno, disculpen que también lo haga yo, que soy parte de la organización, pero para coordinar esta sesión ya vieron que nos costó ciertas dificultades, pero lo logramos y me parece pues un éxito, ¿no? No quiero tomar el micrófono, yo quiero que haya preguntas, pero quería también hacer un señalamiento sobre esa pregunta, porque cuando yo empezaba a consultar los archivos fotográficos, cuando no estaba digitalizado los archivos y había que consultar, en aquella prehistoria en la que había que consultar los originales, no había base de datos. Yo ahora es que pienso, bueno, para mí fue tan difícil porque ¿cómo tomaba nota? Si no había manera de tomar una copia, nada de la imagen, sino pues la memoria. Entonces uno anotaba en sus esquemas o hacía sus dibujitos, ¿no? De las imágenes, de una manera muy precaria, muy rudimentaria, ¿no? Y sin embargo yo pienso que si hubiera tenido el recurso de la tecnología, de la digital, pido una copia digital y se acaba el asunto, ahí tengo mi nota, ¿no? Y no hubiera ocupado tanto tiempo en hacer mis notas, ¿no? Al revés. En mi caso es al revés, verla como una herramienta, ¿no? Como secundaria, digamos, ¿no? No como una vía de primer abordaje. Y quizás porque estoy dentro, y Gina, y Daniel, José Antonio, muchos que han tenido la experiencia de estar en la fototeca sabemos que ciertamente el catálogo y la consulta digitalizada es apenas como la primera puerta de entrada, pero no es para nada la única, ¿no? Ciertamente es un filtro, sí es cierto, para la consulta que sí molesta a veces, ¿no? Porque hay que meter documentación, carta, justificación y demás, pero pues no dejamos de estar consultando y trabajar, en mi caso, con archivos institucionales, y entonces, bueno, las instituciones y todo eso a veces no son de lo más fluido, como uno lo deseara. Bueno, aquí lo dejo. Una pregunta, José Antonio. Así como hablaste del término vintage para la fotografía, me gustaría que nos hablaras del término curador. ¿Cuándo se empieza a usar el término curador para la fotografía? En los Estados Unidos en los 60s, aquí en México a finales de los 80s, el de curador. Cuando yo hice mi primera exposición en el Carrillo Gil, yo era el coordinador. El concepto era coordinador, ¿no? Pero tuvimos que exportar el curator norteamericano, que es distinto al europeo, que es el comisario, ¿no? Y aquí el comisario es el que traslada la obra, que es un infierno. A mí me ha tocado dos veces ser comisario y jamás quiero llevar obra a Europa ni a ningún lado porque es estar casi pegado ahí junto a la obra para sacarla, meterla, subirla al camión, contarla, climatizarla, dejar dos días o tres días, esperarse ahí con las cajas en la sala para que se aclimaticen. Es un infierno. Pero en Europa es el comisario. Comisario. Y aquí es el curador. Sí, la primera vez que yo lo vi escrito en la prensa, escribió una nota Juan Coronel, fue el primero que como que quiso aclarar ese término usándolo ya con este sentido de comisario en Europa, ¿no? El que prepara, edita, prepara una exposición, pero no solo, bueno, puede ser de pintura, de arte, de fotografía, de todo, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Pero viene desde los 60s en los Estados Unidos. Aquí lo adoptamos hacia el… Francisco Reyes Palma tiene por ahí un artículo en Curare,
y lo estableces, dice, bueno, detectando a ver quién en los catálogos comenzó a poner curador, ¿no? Pero el concepto curatorial yo creo que es un otro oficio, no necesariamente el del historiador del arte, que normalmente el historiador del arte se traslada a ser curador y bueno, elabora un discurso, ¿no? Pero yo creo que sí se necesita la presencia de curadores cuando son profesionales, ¿no? Porque si uno nunca se ha enfrentado a subir obra a las paredes, pues aquello podrá ser una brillante investigación, pero que se destruye ahí, en las paredes, ¿no? Unas colegas, compañeras que hicieron el libro de Bostelmann, recientemente, que será 3 años, creo que no tuvieron el suficiente diálogo con los museógrafos del Museo de Arte Moderno donde se presentó Bostelmann, ¿no? Además de ciertas fallas en el catálogo, yo ya estoy desde hace mucho tiempo, por eso Alquimia no se llama nada de luz, o se llamó nada de luz, se iba a llamar Faro de Luz, como si fuéramos así, el camino que alumbra. Hablaban siempre, cuando se referían a la fotografía de Bostelmann, de luz y de sombra. ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de sombra? Vayan a leer qué son las sombras en el siglo XVIII, cómo se genera un discurso sobre las sombras en la pintura del XVIII. Y después, para aprender que hay distintas formas, en una imagen hay distintas formas de mirar esa imagen y no utilizar palabras ya hechas, ¿no? Es uno de los males de los jóvenes investigadores de hoy. En algunos casos estamos ahí para corregirlos, en otros no, ahí se ven, ¿no? Bueno, yo primero quiero públicamente agradecerte justamente todos estos saltos que hiciste sin red, ¿no? Desde que te decidiste, como dijo Carlos, subirte a ese trapecio y que además en medio de todo esto a muchos nos enseñaste y nos inspiraste y lo sigues haciendo. Pero, como ustedes saben, a mí me gusta un poco discernir y seguir cuestionando. Me preocupa el comentario que se hizo respecto a cómo enfrentarnos a la fotografía en pantalla, ¿no? Justamente, ¿qué vamos a hacer en este mundo binario? Cuando vivimos en el mundo binario, ya desde la vez pasada, ¿no? Se quedó un poco al final esa pregunta. ¿Cómo enfrentarse ahora a las nuevas imágenes? Porque además tampoco son tan nuevas y es de lo que estamos rodeados. Entonces creo que sí hay que hacer un esfuerzo también conjunto. Por supuesto yo creo en la interdisciplina. O sea, yo ahora con Bob hicimos un proyecto de poner sus imágenes del 68, que si no fuera por los medios digitales no lo hubiéramos hecho. Y es muy interesante y creo que es como en la misma experiencia, como tú dices, ¿no? Conociéndolos, viendo cómo operan, qué es esto de los likes, qué hay detrás de todo esto, cómo vamos a también poder hacer esta historia contemporánea, que insisto, ya no es tan nueva y que también tenemos que hacerlo, porque además en este océano de imágenes
sin duda también tenemos que conocerlas y tenemos que mantener ese pensamiento crítico para las imágenes digitales. Gracias, teacher. Bueno, Gina, fue una antigua alumna, férrea y contestataria como ella sola, como debe ser, si no. Yo me quedaría con una frase que dijo Patricia Macé, una entrada. Pues te ayuda, lo binario. Prender la pantalla aquí, aquí está el archivo para ir a consultar esas toneladas que hay allá en la Fototeca Nacional, pues ni loco, ¿no? Hay un módulo donde uno tiene que buscar su autor, etcétera. Creo que es un camino. Yo hasta donde puedo, lo sigo evadiendo. Y soy historiador. Prefiero enfrentarme a las imágenes, al peso de su papel. Cuando uno va conociendo eso, cuando uno conoce al gran impresor que fue Emilio Lange, a principios del siglo XIX en México, uno se deslumbra, dice, ¿cómo logró esto? Y uno puede agarrar la imagen, sí, claro, con Watt, pero verlo por cuenta hilos y no ver puntos, es decir, bueno, pero este hombre, ¿qué hizo ampliación o qué hizo? Esa finura jamás la vas a encontrar en la pantalla de una computadora, jamás. Entonces, los aprendizajes deben de ser múltiples caminos. La pantalla de la computación va a quien les funcione. Yo prefiero aprender en vivo y en directo. Digo, he trabajado mucho en pantalla, pero nada como esa experiencia. Y hay una enorme cantidad de anécdotas al respecto. Por ejemplo, cuando se falsificó Man Ray, famosísimo acto de la falsificación de Man Ray. ¿Qué pasó con Man Ray? Un impresor compró, hizo internegativos de las fotografías de Man Ray y compró un tiraje que hizo la ACFA de papel de la década de los años 20 y 30, y lo compró. Y después ahí va Bockelberg, un coleccionista, y le dijo, yo tengo, pues mi tío era aduanero y le dejó muchas fotos, un tal Man Ray. Ah, bueno, pues déjeme verla. Y Bockelberg, que era un millonariazo que se quedó en la ruina, empezó a comprar. Dice, ay, la quiero, ¿cuánto? Pues tanto. Pero pues ahí tengo como que un poco más. Quiero esto, quiero esto. Hasta que fue la curadora del Museo Metropolitano en Nueva York para hacer una gran exposición sobre el Man Ray. Y ella sospechaba, decía, bueno, y esto, este papel sí es vintage, ¿no? Pero algo está pasando aquí. Pues eran falsificaciones. Pero eso qué hace, porque la curadora, no recuerdo ahorita quién era una curadora historiadora, sopesaba incluso el papel, decía, pero sí es de los años 20, sí es de los años 30. Lo veía con cuenta hilos, es Man Ray, pero algo está sucediendo. ¿Por qué tantos Man Ray están saliendo?
Pues porque lo fabricaba el tipo este disque. Entonces hay que enfrentarse a las imágenes, en vivo y en directo. Yo no conozco la obra de Bob Chalvik de los 70, del libro sobre México, por ejemplo, el libro sobre la Ciudad de México. Yo creo que esas imágenes son muy diferentes a las que podamos ver en pantalla. Eso sucedió también, por ejemplo, con Rulfo. El gran contraste en que imprimía, el alto contraste en que imprimía Nacho López en la primera exposición de 1980, las fotografías de Rulfo, pues no le gustaron ni a Rulfo ni a compañía. Y dijeron, no, pues no. Están medias muy contrastadas. Porque ahí estaba la mano de Nacho López. Qué maravilla tener a Rulfo y a Nacho López juntos. Ah, no, pero no, había que hacerlas más suavecitas, ¿no? Y como el ejemplo que citó Carlos Córdoba con Alicia Ahumada, uno veía de pronto, Alicia Ahumada, una gran impresora, uno veía una exposición de Graciela Iturbide y después veía uno una exposición de Mariana Jampolsky casi simultáneamente, y decía, pero parecieran que son la misma autora, y no, era la misma impresora, ¿no? La que hacía y deshacía con sus hermosas manos la fotografía, ¿no? Entonces hay que enfrentarse a las imágenes, Gina. Estoy de acuerdo que hay estudiantes e historiadores medio salvajes a los que no hay que darles de manera inmediata la foto. Y pantallita, a la pantalla se vean, pero también enseñarles lo otro, los pesos de los papeles, la calidad de impresión, esas calidades de impresiones que son a veces maravillosas. Por eso a veces cometemos errores. Yo como perico repetí que el pictorialismo era una corriente fotográfica que no, sin muchos valores. ¿Y qué estaba yo haciendo? Repitiendo lo que decía Bobo Neuhall, ¿no? Y Helmut Gerchen, ¿no? Cuando me enfrento al pictorialismo en sí, a las imágenes pictorialistas, uno dice, qué belleza. Por eso el pictorialismo tardó mucho en ser rescatado en Europa, en Rusia, hasta el 2003. Porque los historiadores teníamos una idea de que, ay, pues si ya lo dijeron los jerarcas, pues vámonos con los jerarcas. Es una corriente, y no es así. El pictorialismo es una de nuestras primeras vanguardias que hubo en México y en el mundo. Antes que German Krull, que, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto Adjet en vivo y en directo? Pues a ver… Ayman Ray aquí en Puebla, hay Librados García Esmar, que ya no saben, pobres de allí de Puebla, de la Universidad de las Américas, si son de Tina, porque aparecen como Tina en catálogos y aparecen como Weston también en catálogos. Entonces, yo les dije, este no es ni Weston ni Tina, es Librado García Esmar. Ah, no, como nadie lo conoce a Librado, pues… Es Tina o Weston, indistintamente. Y ahí están los catálogos, Fascinación en el Museo de Arte Moderno. Ahí está. Entonces hay que conocer en vivo y en directo. Bueno, la misma persona, Guillermo Alfonso Brenes, le da las gracias. Leo el
Sí, por favor. Muchísimas gracias. En mi caso no he podido tener acceso a artefactos fotográficos antiguos en su soporte original. En Costa Rica no contamos con una fototeca. Manda saludos desde Costa Rica. Y después llegó otro. Gracias, gracias. ¿No le leo el que sigue? Sí, sí, no, gracias al anterior, al de Costa Rica. Yo dije, bueno, ya me está. Miren, por eso la Fototeca Nacional es única en Latinoamérica. Porque instituciones y cultura como la que nosotros tenemos en México, no hay en Latinoamérica. En Ecuador no lo hay, hombre. En Venezuela, ¿para qué les digo? Y no quiero echarle muchas flores a mi ex casa de trabajo, pero el Sistema Nacional de Fototecas es una institución rara, única, ¿no? Y después todo lo que se ha fomentado, la fototeca de aquí del Instituto de Investigaciones Estéticas, la fototeca Pedro Guerra en Mérida, Yucatán, tenemos una cultura de la imagen fotográfica avasallante. ¿Le leo el otro mensaje? Sí, por favor. Dice, ¿qué hacer ante el mare magnum de imágenes que han traído consigo las redes sociales de Facebook e Instagram y otras plataformas? ¿Cómo historiarlas o leerlas? No, pues es imposible. Es imposible porque las selfies, el celular, ¿son fotos o no son fotos? Para mí no son fotos, son cuadrángulos luminosos, decorados para decorar el celular y ya. Pero se le llama fotografía, vamos a tomarnos una fotografía o una selfie. Porque son cuadrangulares nada más, por eso. Y porque aparecen las personas que pueden aparecer en una fotografía histórica, ¿no? Nuestro lenguaje, la técnica nos ha rebasado y nuestro lenguaje se ha quedado más detenido. Seguimos llamando a las cosas, ¿no? Fotográficas. Con no los suficientes elementos de lenguaje para desbrozar el camino hacia un acercamiento hacia ellas, desbrozar, limpiar, decir, por aquí está, ¿no? Sí. Doctor, yo le pregunto, comentaba sobre las reseñas que va haciendo, que pone mucha atención en cómo los libros que se publicaban iban muy mal montadas las imágenes. ¿Las qué, perdón? Las fotografías iban muy mal montadas en los libros. Posteriormente, bueno, vimos el trabajo que hizo en Alquimia durante todos estos años que estuvo, el libro que tiene usted, que acaba de editar y ganar el premio. Yo, la pregunta es, ¿qué tan importante es la puesta en página de una fotografía? ¿Y cómo debe ser como el discurso visual en el libro? O sea, ¿de dónde le nace a usted ese tipo de edificación o de trabajo que se tiene que hacer junto con las imágenes? Es fundamental. Es como si de pronto estuvieras viendo, no sé, los superhéroes, que a mí me encantan la película de los superhéroes, y de pronto te metieran a Hickok, y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver los superhéroes con la ventana indiscreta de Hickok? Entonces, si no hay diálogo, si no hay correspondencia, si no hay un manejo de la imagen, pues entonces no hay nada, ¿no?
Esto es crear discursos en papel, en publicaciones, en libros, es también harina de otro costal, ¿no? Pregunta, ¿por dónde? Ah, sí, claro. Doctor, le quisiera preguntar, entonces valdría, retomando lo que estaban comentando acerca de la fotografía digital o impresa, ¿valdría hacer la definición de solo impreso es fotografía y si no, solo es una imagen digital? Por un lado. Y mi segunda pregunta sería, ¿usted a qué cree que se debe la poca, si no nula, pero sí poca crítica o digamos en el periodismo, sobre todo, acerca de la fotografía? Contados esfuerzos como el de usted y otros pocos, ¿a qué considera usted que no existe eso, siendo que el periodismo resulta siendo a veces más cercano para el ciudadano de a pie, por decir algo, o al espectador más común? Bueno, te respondo con la segunda pregunta más bien. No hay crítica fotográfica hoy. Recientemente, hace 4 días, 5 días, graduamos a una alumna y muestra los destrozos en que está el archivo histórico en el Museo de Arte Moderno. Y yo le digo, esto deberías de hacerlo más público, difundirlo más. No. ¿Por qué? Porque pierdes la chamba, porque te empiezan a ver mal, el loquito, como a mí me vieron. Mira, ahí va el necio, o el necio, sí, era el necio. Te empiezan a ver raro, eres un ente raro. Si hablas en vivo y en directo y dices, esto tiene fallas, pues eso ya no es válido en esta sociedad que quiere estar bien. Vivimos tanta violencia que lo que menos importa es que nos digan, ay, otra vez, ¿no? Por eso mi regreso, si hubiera un supuesto regreso a la crítica fotográfica, debería de tardar y como les dije al principio, no sé si mi espada todavía la tenga tan afilada como antes. No hay crítica de fotografía hoy, qué lástima, y debería de haberla. Debería de haber un historiador que se enfrentara a otros historiadores y confrontara. Yo me confronté con Olivier de Brás, con Tere del Conde, con Raquel Tibol, las llamadas vacas sagradas. ¿Y qué? No pasó nada. Se hicieron mis amigas. Pero hoy hay que cuidarse, decir, no, hay que la amabilidad, ¿no? El estamos bien, ¿no? Estamos bien. Y así quedémonos, ¿no? No importa los libros tan feos que están saliendo, ¿no? Bueno, que ya no voy a hablar de los libros feos que están saliendo ahora. Esa sería mi respuesta a tu segunda pregunta. La primera, ¿tiene que estar impresa una fotografía? Eso es algo más complejo. Yo creo que las imágenes de celular no son fotografías, sino son decorados, bonitos decorados. Yo le estoy pidiendo a mi mujer que me ponga a mi hija que vive en España y no me la pone en la pantalla, hombre. Bonitos decorados, decoraciones ad hoc para este mundo que se quiere de afectos y no de desafectos, claro. Entonces, ¿tiene que estar impresa? Yo creo que debe de haber una intención discursiva, fotográfica, para considerarse fotografía.
Ahí es donde vienen las complejidades. Porque, haciendo un poco alusión a la ironía de Carlos Córdoba, cuando se hacían pruebas fotográficas, ¿eso era fotografía o eran de desecho? Hoy casi colgamos del cuello al asistente principal de Nacho López, que es Daniel Mendoza, porque se encargaba de tirar las impresiones de Nacho López, porque el maestro le decía que las tirara, y aquí está el impresor, aquí está su brazo derecho de Nacho López. Entonces dijo, ¿pero por qué la tiraste, hombre? Pues es que el maestro decía que va para afuera, ¿no? Es la depuración, la finura, ¿no? El ojo, el discurso, lo que hace al fotógrafo, ¿no? Miren, por ejemplo, La buena fama durmiendo de Manuel Álvarez Bravo. Yo le he dicho a su hija, hay un libro de los 70 sobre el desnudo, teoría del desnudo se llama en inglés, en donde aparecen trípticos, aparece el tríptico de La buena fama, el tríptico como es originalmente La buena fama durmiendo, el pubis de Alicia, la modelo, la cara de Alicia en tríptico, y yo creo que esas sí son obras, pero se considera que son pruebas. Híjoles, ya me gustaría tener una de esas pruebas en la sala de mi casa, ¿no? Bueno, es algo muy complejo esto, pero también muy sencillo. Si se posee el discurso, si se crea el discurso fotográfico, es fotografía, ¿no? Y ahí podrás decir, esto es pésimo, esto es horrendo, esto es maravilloso, etcétera, etcétera. Adjetivar, como solemos hacer, ¿no? Bueno, espero haber respondido. Daniel. Gracias. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, cerrando, si es que ya no hay alguna otro comentario, pregunta, le damos la palabra a Patricia. No quisiera dejar de comentar la intervención de Carlos Córdoba, me parece que es muy auténtico, es lo que uno espera siempre de él, y me llama la atención, es el título que le puso la contrahistoria de la fotografía, porque me pregunto, ¿no será más bien la propuesta de desacademizar la investigación en fotografía? Desacademizar, porque está también hacia donde él siempre ha tratado de colocarnos, ¿no? Dado que por él, cuando nos reunimos para hablar sobre textos, sobre cosas que trabajamos nosotros, por él dijimos, no lo vamos a llamar seminario, sino tertulia, ¿no? Que la hemos mencionado aquí cuando nos reunimos a comentar nuestros trabajos, justamente por él. Y es algo muy, muy, muy de él, que ha introducido, vuelvo a repetir, ese aire y esa dinámica dentro de la cuestión de la fotografía. Y entonces eso, ensanchar los contornos y todo lo que nos ha señalado, me parece muy importante que lo señale en este contexto, en este espacio donde estamos, ¿no? Donde pues es una institución académica, y qué bueno, o sea, me parece muy celebrable que él haya elaborado un texto, un discurso como el que nos presentó, porque llama la atención sobre algo que hemos dejado como para las pláticas de mesa, de sobremesa, ¿no? Generalmente es en la sobremesa, es en la conversación entre nosotros, con los fotógrafos, la chorcha incluso, todo lo que se comenta que no deja de ser un saber, ¿no? Algo que aporta a la cultura fotográfica y que en términos de los franceses, por ejemplo, tomando a Bourdieu, el campo fotográfico, ¿no? No nada más es la imagen, no nada más son los autores, también es lo que se habla, todo eso. Quiero decir, Carlos, aunque no, no se trata de discursos superficiales, pero que me encantó tu presentación, me encantó lo que preparaste y me pareció muy de ti,
muy en tu posición y muy un regalo también para este seminario. Querida Patricia, ya sabes que te pagamos acá afuera. Ya está tu cheque allá afuera. Pues miren, les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que la colonización que intentó la historia del arte sobre el gran continente de la fotografía no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la rueda, también hay ruedas en las academias, no nada más hay modas, también hay ruedas. La rueda necesitaba, pues, algunos elementos clásicos de la historia del arte: el genio, la obra maestra, la obra única, lo irrepetible, lo extraño, lo excéntrico. Y evidentemente la fotografía es otra cosa. En primer lugar, ¿qué hacemos cuando, y hablando de ejemplos extraños, se calcula que una foto muy célebre de un americano que se llamaba Ansel Adams, que es una foto de una luna, pues se calcula que en su vida… La luna sobre Hernández se llama… Eso es lo bueno de tener un profesor en casa. La luna sobre Hernández se calcula que… Bueno, fue un éxito desde el principio. La obra… hay algo muy misterioso con las obras en las cuales algunas escapan de las manos y se vuelven célebres y las piden en todos lados y todo el mundo la quiere publicar. Y tú piensas, tú a lo mejor piensas que ni siquiera es lo mejor que hiciste esta semana, pero es algo incontrolable. Se calcula que Ansel Adams imprimió alrededor de 8,000 veces esta imagen, en diferentes formatos, algunos gigantescos, algunos así ya formato papel decorativo, y otros tamaños bastante más cercanos a una pequeña impresión postal. Y por supuesto que en ese gran ejercicio de imprimir y reimprimir y reinterpretar, porque ojo, el que imprime reinterpreta. Aquí tenemos a Daniela Lafita, famoso por sus negros profundos. Y no es albur. El que imprime interpreta, porque los valores no pueden ser iguales, no solamente por el papel o los químicos o el equipamiento que tienes, sino porque es un asunto de sensibilidades frente al material, ¿no? ¿Qué es? Y aquí agrego una palabra que a los historiadores del arte les va a zurrar, pero que en fotografía es un término válido y creo que central en la narrativa: imagen latente. La imagen latente es aquella porción lumínica que fue registrada en material sensible, no importa si es vidrio o es plástico, y que es conservada por el fotógrafo en su estado latente, por supuesto, antes de decidir qué salida darle. ¿Y qué salida darle? Quiere decir escoger el papel, escoger el tamaño, escoger si se sabe hacer los químicos, y si no, pues, ¿dónde está Daniela Lafita, no? Entonces, ¿qué pasa con la colonización que intentó la historia del arte en el continente fotográfico? No operó, porque seguían operando en sus rutinas con las que tratan a los grandes nombres como Miguel Ángelo, o el tratamiento de obra clásica, pictórica, y aquí discrepo un poco con el maestro para hablar de la contradanza. Seguimos colgando las fotografías como si fueran cuadros. Vean eso. Es el ilustre cementerio, perdón, es el directorio. Pero están colgados como pinturas, no están colgados como fotografías. Yo las apareció el museo. Sí, y color a nuestros directores. A
apareció la culpable. Un comentario. No estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es a través de la academia, de los historiadores del arte, es que se está conociendo y rescatando y haciendo la historia de la fotografía en este país. Punto, nada más. Eso llevan diciendo 30 años y seguimos. Bueno, aquí está el doctor José Antonio Rodríguez. Un ejemplo es todo lo que ha hecho. Sácale, ya te ejemplificaron. Mira, Cecilia, es una discusión a largo plazo. Yo creo, como lo dije, hay que tener bases académicas y que se diluyan como la agüita. La cuestión está en otro lado, realmente. En la comprensión de nuestra historia. Pero en la comprensión de nuestra historia la puede tener un periodista, incluso un fotógrafo. Yo conozco a dos fotógrafos eruditos en la historia de la fotografía, eruditos absolutamente, un joven y otro maduro, Eric Gervais y Gerardo Montiel Klim, joven. Y no son ni de academia, ni, pero son unos eruditos. Entonces, ¿a quién le corresponde el acercamiento a las imágenes? ¿A los académicos? Bueno, que los académicos también, Cecilia, que sigan escribiendo como académicos, aburridos. O como periodistas. O como fotógrafos. Yo creo que en el fondo lo que importa es la capacidad de reflexión y que nos abran otros nuevos caminos y otras nuevas comprensiones, provenga de la academia, provenga de donde venga. Yo sé, por ejemplo, que desde el periodismo la academia está denostada mucho. Hoy mismo me hicieron una entrevista en el diario El Universal y hablé de academia. Me dice, maestro, pero usted no es académico. Yo lo sí y no. Sí, porque ni modo, tuve que ir a la escuelita a tomar apuntes, pero no porque creo que el lenguaje es lo fundamental. El lenguaje, la información, la capacidad de generar historias. Y la capacidad de generar historias puede provenir de muy diversos oficios, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo andan? Ya, dicen, ya basta, puro rollo. Podríamos estar mucho tiempo bueno, más, ya. Pero ya hay que cortar, ya hay que cortar. Bien, pues muchas gracias, creo que da para mucho más, pero pues, como dicen, la academia. Es la academia. Es la academia. Bueno, les agradecemos su presencia y les recordamos la última sesión de este seminario, que será el próximo martes 6 de noviembre, y con eso cerramos este ciclo de este año. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Ah, sí, a ver.